¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrega más de la entrevista. Hoy en IMAX Televisión estamos de cine y nunca mejor dicho porque nos acompañan aquí en el plató de IMAX Televisión pues las organizadoras de la 19 edición del Festival de Cortos de aquí, de Ciudad Real, de la capital. Ellas son pues Pepa Gómez, bienvenida Pepa, gracias por estar aquí. Y también Blanca Sáenz, lo mismo, muchísimas gracias por estar en IMAX Televisión. Y nada, chicas, contadnos un poco cómo estáis recibiendo pues ese apoyo, supongo que también muy arropadas, porque la gente está recibiendo y muy bien esta 19 edición, como bien hemos dicho en esta presentación del Festival de Cortos. Pepa, ¿cómo estáis viviendo? Pues hasta ahora el inicio ha sido fenomenal. Desde que se pone esta maquinaria en marcha, que se presentó el festival allá por febrero, hasta esta semana, que es cuando realmente salimos a la calle y el público ve, se hace público todo ese trabajo interno que teníamos, el comienzo ha sido estupendo, porque con la recepción de tantísimos cortometrajes como hemos tenido, el festival se escribe con mayúsculas, son palabras mayores, y nosotros, nuestra programación, nos hemos ido ahí, hacia un programa grande que englobe muchas actividades, en la que el cortometraje sea el principal protagonista. Dime. Además, no hay muchos festivales que prioricen el corto, ¿no? Porque muchas veces es un género que pasa desapercibido para la crítica, también para la audiencia. Vosotros lo volvéis a poner en valor. Nosotros, el festival, la identidad del festival es esa, el cortometraje. Nos dedicamos, estamos entregados a ese género, que no es un género pequeño, no nos basamos en la duración, no conlleva, no va porque sean más cortos, menos calidad. Está demostrado y seguimos viendo cada año cómo gente de mucho renombre ya y con mucha experiencia siguen haciendo cortometrajes, se han quedado en ese corto, o gente que vuelven al largo y vuelven a experimentar con el cortometraje, tanto directores como actores, porque es un género en sí, es otra forma de contar historias dentro del cine, claro, y ese es nuestro propósito, mostrar las posibilidades que tienen los cortometrajes, apoyar a esos artistas y darle difusión en Ciudad Real, de eso se trata. Blanca, ¿cómo definirías tú esta 19 edición del festival? Pues una edición que hasta ahora está resultando brillante, es la palabra, tanto por número de cortos participantes, hemos sobrepasado los 600 cortometrajes, la semana grande, la semana de celebración, los dos días que llevamos, la afluencia de público está siendo estupenda, las críticas, la acogida, muy buena acogida. Y lo que quería comentarte es también una edición, podríamos llamarla, la definiría yo como brillante, porque, bueno, como no sé si sabéis, la pasada edición el festival tuvo un parón de 6 años, entonces lo que realmente costó fue relanzarlo el año pasado. Hacer la 18 edición fue muy costoso, fue abrir nuevos caminos, nuevas vías, el entorno había cambiado, el entorno tecnológico, el acceso a las cámaras y tal, pues había cambiado, la gente podía acceder y hacer cortometrajes más fácilmente. No estaba internet cuando se dejó, en fin, entonces el año pasado la verdad que sí que hubo que hacer un doble esfuerzo en todos los sentidos desde la organización para poner en pie otra vez el festival, y parece ser que pues que este año estamos recogiendo un poco de lo que sembramos el año pasado, entonces el curso, el desarrollo hasta a día de hoy está siendo brillante, estamos muy contentas. ¿Con qué nuevas técnicas, por ejemplo, está contando este año el festival? Porque lo has dicho tú, con el paso del tiempo, nuevas tendencias, nuevas técnicas. ¿Alguna que os haya sorprendido especialmente en alguno de los cortos? Sí, lo hemos comentado. Sí. Se ha extendido muchísimo y sabemos que en formación, porque conocemos a chicos nuestros que están por aquí, los cursos de drones, de manejo de drones. Entonces, a todo el mundo nos gusta un plano aéreo, es otra perspectiva, es otra manera de mostrar las cosas, y yo creo que es el denominante común de muchísimos cortos de este año. Se ve como, lo que decía Blanca, la tecnología se ha normalizado, ya no hay que ser un gran productor para tener una buena cámara, un buen equipo, entonces hay gente que con pocos medios bien utilizados están haciendo cosas increíbles. Y yo resaltaría en cuestión técnica el tema drones. Sí, sobre todo en el campo de documentales, quería apuntar porque es muy interesante eso, el plano que te da un dron y en tratamientos, por ejemplo, de documentales, donde se hace mucho hincapié en las situaciones, vistas aéreas, se ha utilizado, nos ha llamado la atención, lo hemos comentado, que es un recurso muy bien utilizado narrativamente, sobre todo en el campo
documental. Lo has dicho tú antes, Blanca, cerca de 600 cortos han sido los que se han presentado. Supongo que, claro, autores que repiten y que ya conocéis y otros nuevos. ¿Cuáles os sorprenden más? ¿Los nuevos directores de cortometrajes o incluso alguno que ya conocíais, habéis dicho, pues se ha superado? Nosotros somos mucho este festival, aparte que lo grande a todo el mundo deslumbra, cuando ves actores de la talla de Hugo Silva o de Ángel Areces, que lo tenemos en un corto, o a un Paco Rillán, eso siempre te va a impresionar porque están ahí, son cortos con cierta producción, no todo el mundo consigue que... Claro. Bueno, más que producción, muchas veces son contactos, directores que trabajan en Televisión Española y que son capaces de contactar con ciertos actores o ciertos tienen mejores contactos, pero nosotros este festival se caracteriza mucho por lo contrario, por cortos pequeños, historias pequeñas, por supuesto siempre bien contadas, y si el público va el jueves y viernes, que vamos a estar en la selección, ya los 14 trabajos finalistas que se exponen esos dos días lo van a comprobar. Hay un ejemplo que es un corto realizado con un padre y una hija, bueno, que en realidad son tío y sobrina, pero es una cosa muy sencilla y está ahí, codeándose con los grandes. Entonces, más que entre noveles y gente con experiencia, a mí me gustaría resaltar el salto que hay tan grande de grandes producciones a producciones muy bajitas. Pero siempre decimos lo mismo, a nosotros lo que nos interesa, y creo que al público cuando va a ver cualquier película, aparte de esos planos que nos producen las grandes productoras, nos interesa que las historias estén bien narradas, bien contadas, y ahí es donde acentuamos nosotros. ¿En cuántas categorías se puede competir este año, en esta 19 edición? Pues tenemos tres modalidades, ficción, documentales y animación, son las tres modalidades en las que se puede competir. Luego también hay un apartado para realizadores locales, porque no hay que olvidar que este festival lo organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real, entonces siempre una de nuestras premisas es también promocionar el talento local, pero básicamente en esas tres modalidades. Y esos 14 cortos que señalabas tú antes, que serán los que pasen más o menos a una selección final, ¿son entre todas las categorías que ha mencionado Blanca o 14 de cada una? No, entre todas. Te cuento cómo va eso. De todos los cortos que nos llegan, nosotros tenemos dos secciones, la sección oficial y la no oficial. La no oficial es la que se está poniendo estos días. El lunes vimos 7 obras en el Museo López Villaseñor. El martes, que fue ayer, vimos 13 y hoy son otras 12. Todos esos son sesión no oficial, es decir, no están a premio. Están ahí porque son trabajos a destacar y que el comité de selección hace una selección para exhibir al público. Y luego hay 14 obras, que hay 4 documentales, 4 obras de ficción y 4 animaciones. Y luego, en teoría, nosotros proponemos 3 obras locales, que son los 15 finalistas que habría. Este año han salido 14 porque en modalidad local solo 2 han pasado un poco el filtro que nosotros ponemos en cuanto a calidades técnicas y demás que debe conllevar. Por eso son 14. Entonces, hay de todo un poco, incluso en local. Al ser local puede ser animación, documental o ficción, no distinguimos, tenemos este año una ficción y un documental, compiten entre ellos. Lo comentabais también antes, está teniendo este festival de cortos muy buena acogida por el público, que además puede disfrutar de un sinfín de actividades, ¿no? Sí, bueno, la programación básicamente se centra en lo que llamamos nosotros la Semana Grande, que es la semana esta que estamos viviendo, con proyecciones al aire libre, lunes, martes y miércoles. El lunes inauguramos en el patio López Villaseñor, hicimos una brillante inauguración, hicimos ahí un pequeño homenaje, una fusión entre música y cine, y luego pasamos a la proyección de nuestros cortos participantes en lo que llamamos no oficial. Ayer estuvimos en el Parque de Gasset con un concierto de un grupo local joven, también llamados Lullabies, y luego pasamos a la proyección de cortometrajes, y hoy nos concentramos en nuestra sede, en la Concejalía de Juventud, en la calle Barcelona, el Espacio Joven, donde tendremos un concierto también de un grupo local llamado The Wife and the Husband, y pasaremos a nuestra tercera proyección de la sección no oficial. Queríamos recalcar pues eso, el apoyo de la gente y nosotros el interés a la hora de elaborar esta programación,
que hemos contado con participación de asociaciones y de grupos totalmente locales. Estamos, como te decía antes, promocionando el talento local no solo a niveles en términos audiovisuales, sino a nivel de otras disciplinas. Hemos contado con asociaciones de teatro, con un cuarteto de saxofones de Ciudad Real, con grupos de música local, en fin, que está, y en la gala que se celebra el próximo sábado también va a ser un desfile, por decirlo de alguna manera, de talento local. Una 19 edición, por lo tanto, de altura, de categoría ya, y claro, también había que traer a un jurado de la misma categoría, ¿no, Pepa? Sí, sí, la verdad es que es muy gratificante cuando empiezas a componer un jurado, piensas en ciertas personas, se le ofrece, porque esto es todo eso, cuestión de contactos y de credenciales que tú tengas. Entonces, es fácil ese trabajo desde el momento en que ya el Festival de Ciudad Real habla por sí solo. Ya el año pasado contactamos con ciertas personas y esas personas, el boca a oído este que siempre funciona, cuando este año descuelgas el teléfono y le dices, oye, necesitamos tu colaboración, porque hay que decirlo, aquí todo el mundo va de manera altruista. Nosotros no es un festival que tenga una producción para pagar caché a nadie, seas actor, seas director, nosotros no podemos pagar caché, lo invertimos todo en premios, incluso las actividades, negociamos precios, somos, porque lo que te decía antes, el protagonista es el corto y para nosotros eso hay que premiarlo. Todo lo que seamos capaces de meter ahí de complementario está bien, pero no se nos puede ir el presupuesto en eso. Entonces, está muy bien cuando descuelgas el teléfono. El año pasado, por ejemplo, vino el presidente de ASECAN, que es la Asociación de Escritores de Cine Andaluz, y claro, hoy mismo nos ha llamado para disculparse porque el sábado lo hemos vuelto a invitar y no puede estar, pero a través de él nos ha puesto en contacto este año con una persona que es la que lleva toda la parte de comunicación de esa asociación, que es una se llama Lourdes Palacio, y es una chica, bueno, pues que está, es crítico de cine, está en la organización del Festival de Cine de Sevilla, en ASECAN, trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla dentro de programas culturales y todo el tema cine, es un peso pesado dentro de la crítica y del cine andaluz. Pues estará, además ella viene el viernes, le apetecía ver alguna proyección y va a estar desde el viernes con nosotros. Tenemos luego a Arturo Ruiz, que es un director y guionista, tanto de televisión como de cine, con un bagaje importante, es un chico joven pero que tiene experiencia ya. Aquí estuvo hace unos años con un corto finalista, fue premiado, creo que fue, se llevó el joven realizador o el público, con un corto con Pepe Sacristán, con nombres altos también, un chico que se mueve muy bien. Luego está Rocío Muñoz Cobo, que es actriz, ha estado en muchas series como en Policías, en series de la primera, de estas de La Sobremesa, y en la película en que Dios nos perdone ha estado últimamente. Tenemos a Vicente Ruiz, que es el director de la Escuela de Arte de aquí de Ciudad Real, y luego está Maripaz Ayago, que es una actriz sevillana también, y que bueno, yo así para el público ahora mismo salen allí abajo, es la enfermera Cotilla esta que es muy graciosa, y bueno, también viene encantada a echar esa noche con nosotros y a ver que se haga realidad lo que ellos han visto, porque claro, al jurado tú lo invitas, nosotros es todo agasajarlos con algo, pero ellos tienen una función súper importante, le hemos dado esos 14 cortos y le hemos dicho, vosotros dais los premios, nosotros, nuestro trabajo termina aquí. Entonces ellos, la verdad, se tienen que ver todo, valorar, hablar entre ellos y al final nos dan un veredicto que es el que se conocerá el próximo sábado. Y hay otro miembro del jurado, por así decirlo, que es el público, ¿verdad? Porque creemos, creo que también tiene un papel importante en esa final. Sí, en esa gala de premios hay un, para nosotros es importante, el principal eje de acción del festival es el cortometraje y los cortometrajistas, pero no olvidamos, en un segundo término, pero casi tan igual de importante, está el público para nosotros. Entonces hay un premio que otorga el público durante las dos jornadas de las proyecciones de la sección oficial, jueves y viernes, en el Teatro Quijano. Entrada libre, puede acudir todo el mundo, todo el que quiera, a ver los cortos de esta sección oficial. El jueves proyectaremos la sección de animación y la sección local, y el viernes proyectamos documental y ficción. Entonces se va a entregar una papeleta con las cuatro obras finalistas, bueno, en el caso de los local, las dos obras finalistas, y el público vota su obra favorita.
y luego de ese montante total se hace el recuento de votos y sale un premio que otorga el público directamente. ¿Qué se llevará el ganador o los finalistas? ¿Cuáles serán los premios? Los premios de las modalidades, sí. Por cada modalidad, el de ficción, animación y documental es un premio de 1.000 euros más trofeo. Lo que también queremos decir, que por eso te decía que el dinero se nos va a los cortometrajistas, es que estos 14 trabajos tienen ya una dotación económica de 300 euros por ser finalistas. Con la experiencia hemos aprendido, hemos cambiado la mecánica porque el festival es para ellos y es muy importante que ellos el día de la gala estén. Entonces, el fallo no se sabe hasta ese día y la forma de asegurarnos que están todos presentes es subvencionándoles, sufragándoles los gastos de traslado, porque alojamiento nos patrocina el Hotel NH de Ciudad Real de siempre, que son eternos compañeros de nuestras andaduras, y el NH ofrece las habitaciones a todos los invitados, a toda la gente que llega del festival. Entonces, con esos 300 euros, un ejemplo ilustrativo este año es que viene, al ser internacional, bueno, es europeo y latinoamericano, viene una chica alemana que nos llega el viernes aquí y, bueno, que hasta que se ha organizado. Claro. Y bueno, la animamos mucho, decimos, vente que tienes ese premio, porque es que si no vienes no lo puedes reclamar, no lo perderías. Y nunca sabes a qué otros premios puedes optar. Está el público, está todos los oficiales, está la mención de directora que hay este año, que esta chica es directora. En fin, es como ejemplo, viene una chica de una ciudad alemana hasta aquí, hasta Ciudad Real, a ver esa noche qué es lo que pasa. Pues lo que pasará no se sabe, pero lo que es seguro es que va a ser una noche de cine donde lo vais a pasar estupendamente y toda la gente que vaya también al Teatro Quijano, habéis dicho, sí, supongo que hasta completar aforo, sí, entrada libre, también se lo pasará genial y podrá disfrutar sobre todo del talento de, bueno, que se despliega aquí en la capital, en Ciudad Real. Pepa Gómez, Blanca Sáenz, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en IMAS Televisión y que vaya todo genial. Muchísimas gracias, gracias a las dos. A vosotros. Gracias. Nosotros nos despedimos ya de esta entrega de la entrevista y les decimos, como siempre, que sonrían, que sean felices y que nos vemos pronto. Adiós.